Castillejos. Castillejos es más joven, uno lo veía mucho más. Y va a ser difícil reemplazar los 26, 27 goles de Castillejos. Vamos a ver qué pasa. Y el otro que está a un paso, a un pasito, es Hernán Encina. El buen jugador de Instituto, que tuvo un buen año, volverá a ponerse la camiseta de Central. Puede ser hoy, que se selle el acuerdo. El jugador además le dio prioridad a Central, porque además lo quiere Atlético Tucumán, lo quiere retener Instituto y lo quiere también un equipo de primera división, como es San Martín de San Juan. Pero le dijo a su representante, dale prioridad a Central, quiero tener revancha con Central. Aquí haciendo un gol en un clásico, ¿lo recuerdan? En el Coloso, centro de Arias, de Federico Arias, la bajaba Juan Antonio Pizzi de cabeza y Hernán Encina establecía el 1-0. Después iba a empatar Newell's con un gol de Nico Pavlovich de cabeza. Pasamos en limpio. Bracamonte y Gagliardi. Bracamonte y Gagliardi ya firmaron, ya está. Son jugadores de Central. También Franco Pepino. Recordamos que Russo dijo, el domingo, le dijo a los dirigentes, el domingo, cuando comience la etapa más seria de la pretemporada, quiero tener el 90% de los refuerzos. Refuerzos son aquellos a los que hay que renovarle el contrato y aquellos que van a llegar a Central desde otro club. Bueno, ya está Bracamonte, ya está Gagliardi, ya está Pepino, va a estar Méndez, va a estar Encina, va a estar Mozo. Si mal no cuento, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguramente van a llegar a Central un mediocampista más, me refiero a un mediocampista central, a un enganche, va a llegar un enganche, va a llegar otro delantero que podría ser Diego Lagos, atención con esta posibilidad, otro jugador de Instituto, Diego Lagos, va a llegar un número 3 y va a llegar un marcador central, va a llegar un marcador central y a no descartar a otro jugador de Instituto. Estamos hablando de Barzotini, que tenía todo arreglado con Gimnasia, tenía que ir y firmar, pero apareció Central en el camino y parece que la propuesta es más interesante desde lo deportivo y también desde lo económico, por eso todavía no firmó, pero está más cerca de Gimnasia. Pero lo que hasta ayer se daba como un hecho, hoy se pone en duda en la ciudad de La Plata. Así que vamos a seguir minuto a minuto lo que pase con Central, porque está moviendo el mercado de pases en la B Nacional. Es en la B Nacional el que más mueve el mercado de contrataciones. Vamos a escuchar a Manuel García, que no sabe si va a ser titular con Russo, porque atención que podría recuperar el puesto Jorge Brown. El técnico es muy importante para el club, para la ciudad, y bueno, nosotros tratemos de escuchar, de aprender y tratar de acatar las órdenes que nos dé para el bien de Central. Esto es así, acá se aceptan las órdenes que se dan, se aprende y se tira para siempre para adelante. El grupo este sabe bien lo que quiere y esperemos que se nos dé este año. Uno, como te dije antes, no les cuento la explicación a lo que pasa dentro de la cancha, porque cada uno creo que en su casa duerme tranquilo porque dejamos el máximo. Hay cosas que uno no entiende y bueno. Pero tratamos de seguir haciendo las cosas bien, de seguir mejorando, aprendiendo y dejando todo por esta camiseta. Es bueno, conoce la ciudad, la gente, lo que es el club. Así que trataremos de dejar todo y para que se esté en primero. ¿El hecho de que no haya pedido arqueros da tranquilidad? ¿Otra vez luchar con Fatu o el puesto? A ver quién cuida el arco canalla en este caso. Sí, no, cada uno sabe lo que tiene que hacer. El técnico elige, eso hay que respetarlo, aceptarlo y apoyarlo. Eso está fundamental y lo tenemos todo bien claro ahí adentro.